...bueno como todos los productores ya estarán, estarán eh, preparados... Este, ...estamos en la época de, de empezar a implantar pasturas... ...es decir, todos los años digamos de alguna manera... ...dentro de lo que es el planteo forrajero... ...hay entre un 20 y un 25% de pasturas... ...que se van, este, que se van eh, reponiendo año a año... ...debido a, a, al deterioro que tienen las pasturas... ...que ya tienen varios años... ...tres o cuatro años de duración... ...entonces lo importante es ir, ir reponiendo esas, esas pasturas... ...a través de la implantación de, de nuevos este, lotes en el cual hay que tener en cuenta una serie de parámetros o factores que pueden estar influyendo sobre la buena instalación de una, de una pradera. Generalmente lo importante es empezar a tener lotes seleccionados que se van a destinar a hacer pasturas, o sea, lotes del cual se desocupen temprano, de, de manera que ya este febrero o marzo estén desocupados como para empezar a prepararlos y poder sembrar en época oportuna. El productor ya tiene, conoce, que sabe que a medida que uno atrasa la fecha de siembra, más allá de, de abril empieza a haber problemas, especialmente con la, con la implantación y a su vez con el, el momento del primer aprovechamiento. A su vez, cuando uno atrasa la fecha de siembra, hay, ya hay problemas de falta de agua, mayor frío, con lo cual desde, la, desde que se implanta hasta que se va a hacer el pastoreo, a medida que yo atraso, ese, este periodo se alarga. Otro factor que es importante tener en cuenta es, es conocer el suelo, hacer análisis de suelo antes de implantar como para conocer que, que, cuáles son los nutrientes necesarios a, a, a reponer, ya sea si, si es alfalfa, lo importante es generalmente el tema del fósforo, el tema del azufre, de manera o el pH del suelo, de manera de poder corregirlo al momento de la siembra o antes de la siembra y de esa forma lograr digamos una mejor implantación y un mejor arranque inicial de esa pastura. También un, un aspecto importante que tiene que ver con la... con la buena implantación es el sistema de siembra. Si vamos a hacer este siembra convencional. ...con preparación del suelo o vamos a hacer siembra directa... ...es importante en estos casos tener, si es convencional... ...una buena preparación anticipada del lote... ...de manera a tener una buena acumulación de agua y de nutrientes... ...y si es este, una siembra, digamos, directa... ...tener lotes que estén desocupados, con poco rastrojo en superficie... ...libres de maleza, con muy poco brosa en superficie... ...de manera que la implantación se haga en forma efectiva. Otro aspecto que en este caso hace a la implantación son los, las plagas... Y en este caso podemos dividirla en plagas animales, como puede ser el tema de los pulgones, el tema de TRIPS, con lo cual es importante tener una, una especial digamos, atención al momento de la emergencia para ver si no hay este, efectos de pulgones o de TRIPS que pueden estar afectando a la buena población de plantas y, y a su vez afectar la futura digamos, este, producción y persistencia de esa pastura. En este caso, bueno, la, la buena aplicación ahí, oportuna de insecticidas o el tratamiento previo a la semilla puede ayudar a que este problema sea digamos, atenuado o en algunos casos disminuido en forma importante. El otro aspecto que hace la implantación y poder, digamos, tener en cuenta digamos, al momento de, de implantarlo es el control de malezas, que puede ser una, una, un pre antes de digamos, una vez sembrado ...o un post emergente, de esa manera tener un lote limpio... ...y de esa forma este, evitar la competencia inicial... ...que puede hacer las malezas... Y a, ...y a su vez disminuir la pérdida que puede haber... ...por lo tanto de alguna manera si uno tiene en cuenta... ...todos estos factores que hacen digamos... ...a la forma de, de, de lograr una buena implantación... ...uno puede llegar a lograr digamos pasturas productivas... ...y de muy buena persistencia, especialmente inicialmente... ...por supuesto una vez que implantamos... ...el otro factor importante a tener en cuenta es... ...el buen manejo, pero... Tenga, el productor debe tener en cuenta que por lo menos el 50% del éxito de una pastura empieza con, con lograr una muy buena implantación y de ahí en más el buen manejo posterior es lo que nos va a ayudar a tener digamos, buena producción y buena persistencia de, de esas praderas.